Muy buenas a todos, gente nintendera, yo soy Qwilius y bienvenidos a Mundo N. Una de las cosas que nos encanta de los personajes de Nintendo son las transformaciones que a veces se mandan y que en ocasiones son asombrosas. Pero hoy no venimos a hablar de las más increíbles, sino de aquellas que resaltan por lo extrañas que son, así que aquí les traemos nuestro top 10 con las mayores bizarradas que existen en cuanto a transformaciones y créanme que se van a sorprender. La saga de Pikmin siempre ha sido muy particular y llena de cosas raras que te dejan pensando, pero entre estas cosas, estaremos todos de acuerdo de que no hay absolutamente nada más extraño que la transformación de Olimar en Pikmin del final malo del primer juego y que nos perturbó bastante. Es que solo miren esa cosa, solo de pensar en quedar atrapado en el cuerpo de un Pikmin ya parece una pesadilla. Para los que no lo conocen, básicamente si no tienen Dandori y no conseguimos al menos 25 piezas de la nave de Olimar al finalizar el día 30, este se verá obligado a intentar salir así como está, pero al no tener la nave en condiciones, se vuelve a precipitar hacia el planeta. Sin embargo, esta vez Olimar no tendría la misma suerte del principio, pues este segundo accidente cobraría su vida, y en un desesperado intento por salvarle, los Pikmin lo meten en una de sus cebollas tal cual como hacíamos con los enemigos, cosa que ciertamente funciona, pero con el pequeñísimo detalle de que ahora es una rarísima y perturbadora fusión entre el capitán y un Pikmin, dejándonos con un final muy oscuro y muchas interrogantes sobre este nuevo cuerpo de Olimar. Como dicen por ahí, hay destinos peores que la muerte. Para el puesto número 9, nos tenemos que ir a la serie de Wario Land, otra que destaca por tener muchísimas transformaciones raras de nuestro bigotón amarillo favorito, y quien se lleva a este lugar más otra que la polémica y curiosa forma de Wario borracho de Land 2 y 3. Creo que nadie se imaginaría ver a un personaje de Nintendo literalmente borracho, pero esto es tal cual como lo oyen. Wario está ebrio por el ataque de un pingüino que, si bien en la versión occidental fue censurado con una bola, en el original, que es la japonesa, el pingüino nos echa cerveza encima y así es como conseguimos esta transformación tan polémica donde Wario tiene el aspecto de un borrachín y aquí no solo es difícil movernos porque nos balanceamos de un lado para otro, sino que además podemos expulsar un asqueroso eructo cuyo olor es tan nocivo que ni los enemigos lo soportan. Qué lástima que lo hayan censurado, porque es muy curioso cuando entiendes el chiste, aunque por su mal aspecto creo que no la está pasando especialmente bien y es de esas cosas tan bizarras que no te esperas encontrar en un juego de Nintendo. La siguiente transformación de la lista procede de la conocidísima serie de Pokémon y es una cuyo contexto es tan raro y bizarro que debe estar acá. La transformación de Bill en Pokémon, que antes en los remakes de la primera generación de Game Boy Advance era un Clefairy y en el Let's Go es un Nidorino. A ver, sí, es cierto que en aspecto es igual a la de estas criaturas y ya, pero solo piensen en esto, es muy perturbador y surrealista que tú siendo un niño entres a una casa y de la nada se te acerca un Pokémon que en el caso del Nidorino se levanta en sus dos patas y te empieza a hablar como si nada porque resulta que es un loco que se fusionó con un Pokémon, o sea, ¿qué? Es muy random y más si lo tomas en el contexto de aquellos tiempos que eran los primeros juegos porque hoy día ya te esperas cualquier cosa. El tipo te dice que andaba experimentando con la teletransportación, pero no sé yo, es muy rarito este señor haciendo experimentos con Pokémon. Yo siendo Red salía corriendo de ese lugar, pero bueno, al final lo ayudamos a recuperar su cuerpo y tal, aunque no deja de ser una situación de lo más surrealista y por eso merecía estar acá. Yéndonos ahora a la saga de Zelda, específicamente al Tears of the Kingdom, así que cuidado, aquí tenemos una transformación que no solo es rarísima, sino que la verdad nadie se esperó ver. El aspecto del espíritu del héroe ancestral Sonnan, o Link Sonnan para los amigos. No es la primera vez que Link se convierte en otras especies, tenemos todas las de Majora's o el lobo del Twilight Princess, pero jamás de los jamases habíamos visto a Link de esta manera, con ese aspecto Sonnan tan raro y que nos deja mucho que pensar del pasado y de este héroe ancestral. Y antes de que me digan que es una armadura y ya, pues no, no lo es porque a diferencia de las otras indumentarias que solo son ropas, acá es un cambio total, todo se transforma en el cuerpo de Link, su cara, sus piernas que son más como de animal, y si se fijan, hasta tiene cola. Es sencillamente asombroso, a la vez de extraño, cómo cambia toda la apariencia de nuestro héroe y se convierte en un ser totalmente único, que a su vez difiere de otros Sonnan como Rauru, y no sé si sentirme maravillado o perturbado por esta revelación tan impactante. En la sexta posición se encuentra la transformación más extraña y hasta sin sentido de nuestro dinosaurio favorito, el Yoshi taladro del New Island. Ok, entiendo que uno ya está bastante acostumbrado a ver a Yoshi convertirse en cosas raras en su saga que no tienen ningún sentido, como un helicóptero, un submarino y cosas así, pero ¿un taladro en serio? Que ni siquiera taladro es, porque la traducción real es martillo neumático, pero en América les pintó más a taladro y así lo llamaron. Unos genios incomprendidos sin duda, pero fuera de eso, ¿ustedes están viendo ese diseño? ¡Es rarísimo!
No sé ni qué andaban pensando cuando crearon semejante aberración porque no tiene ningún tipo de lógica. Es la forma más rara y bizarra que pudo tomar Yoshi, y mira que ya en este juego hay cosas bastante ridículas como el globo, pero hasta eso es más pasable que esta de Fecio, que aparte de feo y raro, es hasta incómodo de usar porque se la pasa rebotando contra las piedras para picarlas y es medio difícil de manejar. En fin, la cosa más espantosa y extraña en la que se pudo convertir Yoshi, que ni un vehículo es, o algo medianamente entendible como el paraguas del Woolworth, que al menos ahí sí se puede justificar porque es un mundo de lana. No, un martillo neumático o taladro, raro pero con todas las letras. En la saga clásica de nuestro fontanero favorito, también tenemos un montón de power-ups curiosos que transforman su apariencia, y como no, una de las más bizarras de todas es sin lugar a dudas la más reciente forma de Mario Elefante que se nos presentó en el Wonder. A diferencia de otros poderes de Mario, que suelen ser trajes o cambios no tan grandes, acá se fueron al diablo y realmente convirtieron a Mario en un elefante en su totalidad. O sea, un elefante. ¿Alguna vez habían imaginado ver a Mario convertido en un Dumbo bípedo? Creo que de todos los animales nunca se me pasó por la mente algo así. Es hermosamente bizarro en toda su elefantidad, y aunque ya estamos acostumbrados a ver a Mario vestido de otros animales como pingüino, esto es algo que supera todo lo antes visto. Es un elefante de cabo a rabo, y bueno, tanto ha sido la explosión que generó esta transformación que rápidamente se volvió súper popular entre sus seguidores, y estamos sumamente ansiosos de ver qué más cosas puede hacer con esta peculiar forma elefantil. Obviamente, si hablamos de transformaciones, no podemos olvidarnos del rey de las mismas, nuestra querida bolita rosa, que como ya saben se convierte en un sinfín de cosas, y entre esas rarezas como el Kirby Auto, tenemos a la increíble, única e inigualable Kirby Escalera. A ver, todo es ridículo acá, como les digo hay transformaciones muy raras, pero amigo, ¿una escalera? Me causa mucha gracia la cara que le queda y cómo camina, pero de verdad jamás pensé ver un Kirby hecho escalera, y su única utilidad, aparte de pisar cosas, es, pues, para lo que sirve una escalera, ¿no? Usarla para subir a lugares altos. No sé qué quieren que les diga, es una bendita escalera, al menos un auto es más normal, pero es demasiado bizarro pensar que legítimamente Kirby se convirtió en una escalera, aunque tiene su utilidad, supongo. Sí, sabemos que hoy día Banjo-Kazooie y Rare ya no son de Nintendo porque Microsoft la compró, pero en aquel tiempo cuando salió el Banjo-Tooie, esta sí que seguía siendo de la gran N, así que por eso lo incluimos en este video, además que no podíamos dejar pasar las bizarradas de esta franquicia como la transformación de submarino, detonador de explosivos o la que ocupa este puesto, la lavadora o lavarropas. Definitivamente en estos juegos dejaban volar su imaginación porque es una ridiculez y a la vez una genialidad esta lavadora, y no les voy a mentir, siempre me generó mucha gracia no solo el concepto y la forma en la que se mueve, sino porque lo mejor de todo es que su forma de atacar es con nada más y nada menos que lanzándonos ropa interior. Sí, sí, así como lo oyen, el tipo te escupe calzones a la cara. Ay Rare, cómo extraño tus locuras de esos años. El dueño de la medalla de plata procede de mi queridísimo Super Mario Odyssey, en el cual también podemos convertirnos en un sinfín de animales o cosas raras con Cappy, pero aún sabiendo esto jamás se me hubiese pasado por la mente que en el reino de los fogones nos íbamos a convertir en un trozo de carne. Así tal cual, ni un auto ni una lavadora, no no no, un trozo de carne, pero vaya pedazo de carne . El plato principal bien sazonado de este chef pajarraco, y por si eso no les parece suficiente, tiene bigote. No, 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 qué maravilla, es tremendo, la obra maestra de Miyamoto, y solo en nuestros sueños más salvajes habríamos podido concebir ser un trozo de carne. Es la transformación definitiva del fontanero, que además nos hace deliciosos, y aunque esto de por sí es de lo más bizarro que quizás veamos jamás, aún hay una transformación más que estoy seguro les va a volar la cabeza. Y finalmente, quien se lleva la corona de este top como el rey de las transformaciones bizarras de la gran N y que supera todo lo visto antes por lo ridículamente raro que es, no es otra que, ojo, atentos, Pit Berenjena. ¡Buah, pero miren esta maravilla! ¡Qué majestuosidad! ¡Qué imponencia! ¡Qué divinidad! ¡Qué... ¡Ay, que es una berenjena con piernas, por Dios! ¡Ay, qué tontería más grande! Es que no me puedo tomar en serio esa transformación negativa de la serie Kid Icarus. Es que solo mírenla. Al menos el trozo de carne es eso, un trozo de carne con bigote y ya, sin piernas ni nada. Pero este es una berenjena con patas. Es demasiado ridículo y gracioso ver cómo anda de un lado para otro como pollo sin cabeza tratando de evitar los ataques del brujo berenjena hasta que se pasa el efecto. Yo no sé qué obsesión bizarra y perturbadora tienen esta serie con las berenjenas, pero que las risas no faltaron, y por esto, y lo ridículamente raro que se ve esta aberración, es que se merece estar sin duda en este puesto con el permiso del trozo de carne, y ahora mi única pregunta es, ¿cómo se sentirá Pete estando en esa forma? No creo que sea muy cómodo. Y hasta aquí el video de hoy.
¿Cuáles son para ti las transformaciones más raras? Déjanos tu opinión acá abajo en los comentarios. Si te gustó y quieres apoyarnos más, recuerda que nos puedes mandar un super gracias, que nos ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de todo nuestro contenido sobre el mundo de Nintendo. Y nos vemos en la siguiente con más. ¡Chao!